Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en TV Mascotas y ahora nos hemos trasladado a la comuna de Santiago porque vamos a conocer a un grupo de personas, fíjense, que se organizó para ir en ayuda y asistencia de los perritos y gatitos abandonados en el Parque O'Higgins. ¿Cómo están, chiquillas? Bien. Oh, ¿no están separadas, que están con distancia social? Exactamente, exactamente. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, oye, César. Gusto conocerla en un lugar tan emblemático. Por supuesto. De nuestro Chile, Parque O'Higgins. El centro, mira, de Santiago, el Parque de Santiago. Mira. Parque O'Higgins. Qué preparándonos, bueno, ya para la fonda. Mira, sí, pues bueno. Estamos en la cuenta regresiva para que llegue el 18. Exacto. Pero bueno, también queremos conocerlo a ustedes porque de verdad el trabajo que ustedes han hecho es maravilloso. Cuéntenos con todo nuestro amigo de mascota qué significa y cuál es el trabajo que hace. Bueno, nosotros somos una agrupación de vecinos que partió ya hace 8 años. Y antes aquí habían muchos perros, o sea, muchos, muchos. Había una manada que eran de más de 15 perros. Entonces, como uno viene todos los días, le va tomando cariño, va conociendo a los perritos, y cómo podíamos ayudarlos, nos juntamos y empezamos como lo más básico, que es a tratar de alimentar y ir esterilizando a los perros. Y de ahí empezamos a ver los cuales eran como más posibles para adoptar, y los fuimos tratando y les hemos buscado hogar temporal o hogar definitivo a la gran cantidad de perros que habían acá. No me acuerdo, ¿tú tienes el número exacto? Llevamos de perros. 145 animales adoptados en estos años, que a lo mejor puede ser bajo para otras agrupaciones, pero para nosotros que nos enfrentamos a una realidad de perros adultos, viejos, es alto porque son las adopciones más difíciles. Sabemos que los parques, lamentablemente, gente los viene a botar, perros y gatos. ¿Cuántos perros y gatos hay, un catastro? Sí, tenemos un catastro de todos los animales que nosotros cuidamos, los animales que hay en las instalaciones, pero lamentablemente igual esto es bien fluctuante porque hay una población flotante. Muchos perros entran todos los días y salen todos los días del, claro, parque. Entonces esos perros también se atienden, se alimentan, se desparasitan cuando están las rondas porque acá hay turnos de alimentación todos los días. Oye, ¿y podemos recorrer, podemos compartirlo? Porque también tengo entendido que estos perritos, o sea, son entre comillas comunitarios, lo que la ley, sí, los protege, pero al mismo tiempo pueden irse hacia una familia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y es podemos conocerlo, lo ideal, ¿no? Todo perrito merece una, sí, familia. Sí, nosotros queremos que nuestros perritos de acá, que son viejos, terminen su vida con una jubilación digna y encuentren casita. Nuestros perros están esterilizados, vacunados, desparasitados, con chip, están inscritos también en el registro nacional, son perros comunitarios de la comuna de Santiago, así que los invitamos. Vamos a conocer, ¿vamos? A los, sí, niños que buscan casa. Vamos a alimentarnos, vamos, y ahí lo aprovechan de conocer. Vamos a conocerlo. Acá tenemos dos de nuestros perritos. Ay, mira. Él es Tyson. Tyson. Es un amor de perrito. A ver, mostremos a Tyson. Mira qué bien. Oye, todo esto están socializados finalmente. Sí, 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 son perros súper dóciles y amorosos. Él es ideal para una persona que le guste salir a correr o en bicicleta. Sí. Súper, te acompaña. Tyson, el perro más fiel que hay acá. Oye, Tyson. Me encanta. También le encantan los paseos en auto. Mira. Oye, estoy viendo que es bien guardián porque aquí está aquí la entrada al parque. Por supuesto. ¿Quién está aquí? Ella es Kitty. Ella es un poquito, Kitty, más esquiva. Ay, no, mire, se nota con la cola que es un poquito más. Es una perrita súper tierna, un poco tímida. Mira. Pero que busca hogar. Ahí no sabemos está. cuál fue su pasado para el que fuera así, pero bueno, ya bueno, está de a poco recuperando la confianza. Ya, chiquilla, ¿dónde estamos aquí? Ya, aquí estamos en la entrada de Tupper. Ah, ya. Ella es la Coté. Ya. Y ella es Chocolate. Ella es la mamá de él. Esta era una camada de perritos, que eran como 6. Pero estos perritos tienen una particularidad. No se dejan tocar. Ah, no son sociables. ¿Qué significa que no sean sociables? Porque que aquí no, nosotros estamos en una distancia, digamos, social prudente, digamos, pero no. Si no, yo me acercara a ellos, se van a ir. Pero ellos sí nos reconocen. Nos reciben la comida y todo. Tenemos un vínculo, son nuestros amigos y de hecho tienen personas favoritas. Hay algunos visitantes del parque que vienen con sus mascotas y ellos los quieren mucho, los siguen, los recorren todo, mira, el parque con ellos y después vuelven acá a su sector. Si está, bien conviven con los demás perros que hay acá, no se acercan, ponte tú, como los que tuviste que estuvieran en la entrada con los guardias, no. Por eso ellos son los únicos que acá tienen casitas, porque ellos no se mueven de acá, de este sector. Ah, ya, y acá le tienen instalado sus casitas, digamos, para que puedan. Claro, esta la ocupa Chocolate. Las personas pueden decir, oye, esta cuestión es una. Tienen aquí, oye, dejaron botado, sí, qué sé yo, escombros, cosas así, pero este es el hogar de un perrito. Igual es súper importante agradecer a la gente que trabaja acá en el parque, a los guardias y a la gente del aseo, porque de verdad son muy respetuosos con el entorno de los perritos.
Oye, hemos caminado tanto que vamos a quedar flaquitos. Así yo veo como ustedes se mantienen en forma. Regias, pues. Caminando por todo el Parque O'Higgins. Nuestro voluntario de alimentación recorre todos los días todo el parque. Porque están todos en distintos lados. Mira, pero no, pero súper bien. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en el sector de Rondizoni, ¿ya? Cerca de la zona de picnic, en la laguna. Y acá tenemos un sector de perritos, que es allá, allá está la Cookie. ¡Ay, mira la Cookie! Cookie, ¿te hace caso? No va a venir, ¿no? Cookie, pero la podemos llamar con esto. Que es la Cookie, ¿ya? La cafecita con negro. Nos cuentan que venía con su dueña a pasear al parque, ya, todos los días. Después un día la señora la dejaba una tarde, después la tarde se fue transformando en día tarde, día noche, y finalmente nunca más volvió por ella. No tenía chip, así que no pudimos encontrar a su dueña. Y poner la denuncia para abandono. Exacto, y poner la respectiva denuncia. No tenía ni un collar, nada. No, no, nada. Nada, pero los guardias que están siempre en la puerta nos indicaban que esta perrita siempre entraba con la señora a pasear. Mira. Y la señora un día decidió ya la dejamos media tarde, que juegue aquí, después la venía a buscar y después nunca más la vino a buscar. Pero bueno, aquí lo vamos a compartir con nuestros amigos por si hay alguien que quisiera poder adoptarla. Ahí está, mira, dócil, tranquila, feliz. Y muy juguetona, exquisita de verdad. Mira, con todo su tema sanitario al día y en busca de una familia que le dé la vida que merece. Bueno, chiquillas, ¿qué querés que le diga? Bueno, agradecerle el tremendo trabajo que hacen ustedes. Creo que es un tremendo ejemplo para muchas personas que nos están mirando y que finalmente ustedes, que son vecinos del sector, han querido donar parte de su tiempo libre a apoyar y a sacar adelante a los perritos y gatitos que viven aquí en el Parque O'Higgins. No, gracias a ti por el tiempo, la entrevista y por dar a conocer esta labor. Invitar a todos los vecinos que vivan cerca de una plaza, de un parque, y que tengan o un pasaje y que vean un animal en situación de calle, a que se unan. Esto no es un tema que pueda hacer solo una persona. Si nos juntamos todos, vamos a cambiar la situación de ese animal. Mira, así que invitarlo. Oye, nuestros amigos de mascotas son muy generosos y siempre les gusta conectarse. Yo sé que hay muchas personas que quizás quieran ayudar, quieran adoptar, quieran conectarse con ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer? En nuestras redes sociales, que es Abandonados Parque en Facebook, y Abandonados Parque también en Instagram. Tenemos ahí la ficha, las fotos, los videos de todos los perritos, los gatitos que están buscando casa. Además, constantemente apoyamos a los vecinos, a la gente que nos escribe, que están buscando casas, que han rescatado animales y que les están buscando casa. Así que ahí tenemos hartos animalitos que buscan casa. Mira, vamos a ayudarte y vamos a poner ahí en pantalla el Instagram para que la gente te siga, se conecte con ustedes. Oye, muchas gracias por la labor que hacen. Y lo que necesiten, vamos a estar aquí siempre entre mascotas, mientras tengamos vida, para apoyarlo en su labor. Gracias, ¿verdad? Gracias, ¿ya? Gracias, nos chicos. Nos vemos. Adiós, chao. Chao.